Hola Peña, ¿qué tal? Aquí Samuel, bienvenidos al canal, ya un nuevo vídeo, un nuevo capítulo del Let's Play de Grim Fandango Remastered. Bueno gente, como siempre, antes de empezar, muchísimas gracias a todos los que estéis del otro lado de la pantalla. Solo espero que paséis un buen rato en mi compañía. Y como siempre digo, lo más importante, disfrutar de este mundo, de los videojuegos que tanto nos gusta a todos. Seguimos aquí con nuestro protagonista, nuestro amigo Manny Calavera. Vale, tengo que decir antes de empezar que he estado dando vueltas y vueltas y vueltas porque, bueno, me he atascado totalmente. Porque he intentado saber dónde, que hacía falta la pitillera que está aquí, que tiene una llave en el interior y no conseguimos, Es la pitillera de Virago. Tiene una llave dentro, si llenamos, por ejemplo, mira, lo hacemos así, mira, ves, va a mirar. Manny Calavera. No puedo abrir la parte donde creo que está la llave. Vale, he estado mirando, dando vueltas y no he conseguido. Mira que he hablado con toda la gente y no he conseguido saber quién, dónde era la zona para poder quitar esta llave, ¿no? He tenido que mirarlo en el tutorial. He mirado solo esa parte de la pitillera, esta nada más. Y porque no me queda otra. Mira que no me gusta mirar. Intento siempre yo conseguirlo yo solo. No me gusta mirar nada, nada de tutoriales o guías, ¿no? Mejor dicho. Pero de esta vez. Me ha pasado, no, o sea, no he podido descubrir qué habría que hacer con esta pitillera, ¿no? Así que nada, ahora ya sé por dónde hay que ir, así que vamos hasta allá. Hay que ir a la policía. ¿Es donde hay que ir? Por aquí. Vale, vamos por aquí. Guarda esto. Vale, guárdalo. Vale, tenemos que ir donde está la policía. Vale, seguimos por aquí. Un poco sonido de los cascos. Seguimos. La policía estaba arriba, creo. Vale, sí. Vale. Y entonces, por lo que yo he visto el tutorial, aquí está la clave. Aquí está la clave, porque si veis, por ejemplo, en esta zona aquí, pone esta nota. Hay que leerla. Están cerrados. Son armarios cerrados. Exacto. Y pone... Estos armarios tienen una nota. Empleados, me da igual quién lo haga, pero por favor, dejad de utilizar las cámaras de detonaciones controladas para abrir, para abrir nueces. Gracias. Exactamente. O sea, que ahí tiene que haber algo de explosiones para que se hacían para abrir nueces, ¿no? Entonces, supuestamente, tenemos que hacer con que esto... Mira, mira esto. Tengo que conseguir una de estas cosas para mi oficina. Esto está cerrado. Está cerrado. No me lo puedo llevar. Vale, y aquí donde hacen las demoliciones, ¿no? Entonces tenemos que coger la petillera. Vale, perfecto. Seleccionamos. ¿Qué es eso? Vale. Cigarrillos, ¿qué te parece? Vale. Vale. Cigarrillos, ¿qué te parece? No te hagas el santo, Manny, ya es demasiado tarde. No. ¿Qué? Vale. Es solamente una cosita que te compré. Es una nueva polvera para tu maquillaje. Manny, yo no llevo maquillaje, ya lo sabes. Y no estoy diciendo que deberías hacerlo. Bien. Miré que era aquí, tampoco miré que había que hacer, por supuesto. ¿Qué? No lo sé, lo encontré debajo de tu escritorio. No era de nadie. No, lo puso ahí un tipo sospechoso y con ojos de loco. No, lo puso ahí un tipo sospechoso y con ojos de loco. ¡Oh, Dios mío! ¡Dame eso! Vale. Y ahora es cuando lo va a meter... Bomba. ¿Ves? Una bomba. Exacto. Aquí está, Mira que estuve... Otro dando absurdo acto de terrorismo detectado vueltas, por la oficial de seguridad, Carlos. Vueltas y vueltas. Quedó totalmente destrozado por nuestros detonadores, así que no puedo decir qué tipo de bomba era. Pero aquí hay algo. ¿Qué hay? Una llave. Mejor que se la enseñe al jefe Bogen. Sí, puedes analizarla con tu detector de metales. Vale. ¿Al jefe Bogen? Vale, salimos ahora, ¿no? Bueno, esta llave... ¿Qué estaba haciendo Nick con esta llave? Vale, teníamos que...
Si bien no recuerdo, en el faro, ¿no? Creo que hay que ir al faro. Eso me parece, ¿eh? Vale. Ese mismo objeto. ¿Qué estaba haciendo Nick con esta llave? Vale. Hay que ir al faro, me parece, ¿eh? Me parece que hay que ir al faro, vale. El faro está para esta zona, a ver. Se ve. Aquí también hay que hacer algún tipo de apuesta o algo, ¿eh? Que no sabemos por qué. Vale. Vamos entonces a ver si la llave esa funciona en el faro. Yo creo que sí, ¿eh? Ya ves, estuve dando vueltas, vueltas y vueltas sin parar, ¿eh? A ver, faro estaba para esta zona, ¿no? Sí. No me equivoco. ¿Brotada? ¿Qué le está pasando a esta ciudad? Una no. Ciudad de delincuentes, Manny. Cada día tenemos no más. Es aquí. Sé que odiarás conseguirlo de esta forma. Era para el otro lado. El trabajo de naranja es tuyo ahora. No, Blasco, no me siento muy cómodo aceptándolo. Vas a tener que aceptar su trabajo porque no puedo encontrar a otro. En cuanto a ese carnet del sindicato, Manny. Tengo uno, pero lo he dejado en mi otro abrigo. No olvides que Glotis tiene que traer sus propias herramientas. Vale, falta. Él no va a ningún sitio sin herramientas. Bien, porque a Limbo le pasa lo mismo. No te quedes ahí sentado recogiendo lapas. Vale. Vale, perfecto. Estamos aquí, tenemos que salir. Hay que ir aquí. Está la zona donde está... Acordaros que hay uno preso, ¿eh? Uno de estos está preso. Vale, hay que ir al faro. Vamos allá. Entonces tenemos que conseguir hablar con el abogado. El abogado para que libere a... al que está en la cárcel, ¿no? Supuestamente que es luego el que nos va a dar a nosotros las herramientas para Glotis. Yo creo que sí, ¿eh? Está cerrado. Vale, vamos con la llave. Exactamente. Seleccionamos. Cuidamos. ¿Qué estaba haciendo Nick con esta llave? A ver. Abierta, ¿no? Vale. Hemos entrado. Cuidado, Manny. Puede que no quieras verme así. Lola. ¿Nick te ha hecho esto? Sí, él deseaba esa fotografía. Pero ese Esquirol no la encontrará. Le atraparé, Lola. Le mostraré a Max la fotografía y acabaré Max. Con ese maldito Nick. Nick es abogado, ¿no? ¿Dónde está? Oh, Manny, la culpa la tengo yo. Siempre los malos. Enamorándome de los ¿Veis malos? Que en el mundo de los muertos, cuando vas hacia el otro ya, hacia el otro lado, es cuando estás brotando, ¿no? Salen las flores. Pensé que no tenía oportunidad. Lola, ¿dónde está la fotografía? Habría tenido oportunidad. La fotografía. En el abrigo de ella. No importa. Avisa a Olivia por mí. A Olivia. Dile que mejore su gusto por los hombres o acabará así. Dile que busque un buen chico. Mira, está brotando y muere. Cuando fue lo de la cadena, ¿os acordáis? Lola. Lola. ¿Ves? Y es como que ya desaparece. Vale, hay algo. Ahí hay algo. Vale, salimos. Oh, Lola. Hay una ilustración de una lengua que dice número 22, lengua. Número 22, lengua. ¿Con qué? ¿Eh? Número 22, lengua. ¿Qué es esto? Hay una ilustración de una lengua que dice número 22, lengua. Número 22. Nada, esto tampoco nada. Esto es para hacer lo de... Vale, la apuesta. Esto nada, para todo lo de atún. Esto es para leer las noticias. Esto tenemos esto relleno. Pero si lo utilizamos, la llave también lo utilizamos. Hay que hacer esto es lo importante. Hay una ilustración de una lengua que dice número 22, lengua. 22, tenemos que hablar a Olivia. ¿Olivia quién era? No me acuerdo ya. Creo que era la que está en la recepción, ¿no? A ver. Aquí no hay que hacer tampoco. Seguimos. Vamos a ir aquí. Olivia. Vale, tenemos que irnos al hotel nuestro, ¿no? No, aquí no hay que ir nada, para nada. Olivia era esta, a ver. No me acuerdo. A ver.
¿Era esta Olivia? O sea, esta. Vale, seleccionamos. La verdad es que no quiero hacer eso. Vale, no es aquí. Perfecto. Entonces Olivia es la otra, es la de la recepción. Me parece. Hablar con Olivia. Tiene que ser esa, si no es esta, es la otra. Vale. ¡Arriba! ¡Mano calavera! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Up! ¡Up! ¡Up and down! ¡Down and up! Vamos, venga, a ver. ¡Manny! A ver si hacemos esto. Descubrimos algo aquí, hombre. Porque madre mía. Vale, aquí vamos a salvar. Tiene que ser la recepcionista, que se llama Olivia. Olivia, ¿no? Supongo. Vale, arriba. Aquí. Yo creo que era esta. Oye, esta es una tarjeta de mi nuevo sistema de registro de abrigos. Tú sí, vale, que te preocupas. ¿Puedes darme mi abrigo, por favor? ¡Claro, vale, que sí! Era aquí. ¿Esto es tan emocionante? Vale, era aquí. Vale, vale. Perfecto. Espera. 22, 22, 22. Lengua, lengua, lengua. Lengua. Exactamente, era ahí. Aquí está. ¡Caramba! ¿Qué pasa? Venga, dilo. Lupe, ¿qué te pasa? Esto no puede ser tuyo. Eso es, gracias. ¿Qué estás haciendo con una chaquetita de niña? Supongo que no habrá una cámara ahí detrás, ¿verdad? No. Debe haberla escondido en otro sitio. Bueno, gente, voy a hacer un pequeño ya corte. Ya te lo contaré mañana. Que voy a coger para cargar los cascos, ¿vale? Bueno, gente, listo, ya he puesto a cargar los cascos. Vamos a mirar ahora qué nos ha dado esto. Vamos a mirar qué es. Y tiene algo ahí fijo. Hay un trocito de papel en uno de los bolsillos. A ver qué tiene por ahí. ¿Vale? Todo lo que dice el papel es número 36, el ancla oxidada. ¿Y qué se supone que significa eso? Número 36, el ancla oxidada. Todo lo que dice el papel es número 36, el ancla oxidada. ¿Y qué se supone que significa eso? Número 36, el ancla oxidada. ¿Qué es eso? ¿Alguien por aquí? Esto nada. Es la chaqueta de Lola. De Lola, vale. La que brotó. Esto no da falta, no aporta nada. Bueno, ahora qué hacemos, a ver. ¿Vamos? Todo lo que dice el papel es número 36, el ancla oxidada. ¿Y qué se supone que significa eso? Eso. Eso. El ancla. Bueno, pues ahora mismo no sé dónde tengo que ir. En principio. Ancla oxidada. Habría que hacer algún tipo de apuesta por algún lado. Vamos primero donde está la casa de apuestas. Donde está nuestro amigo Glotti. A ver si tenemos. Ahí yo creo que hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer algo porque. No, me he equivocado. La cárcel. Habría que haber ido por arriba. No, no, hay que subir, hay que subir, hay que subir. Hay que ir a casa de apuestas. No, no, no es por aquí. Y otra vez. Es una liada, ¿eh? Rubacaba es una aliada. Vale. No, no, no. Hay que ir para este lado. E ir a donde está la casa de apuestas. Aquí nada, acá. No, no, no. ¿Para qué? Venga, Manny, venga, Manny. Corre, corre. ¿Viste el Manny Calavera que nunca se cansa, eh? Corre como un jabato, chaval. Podía correr la maratón, la maratón que ganaba fíjate. Venga, va. Tenemos que ir aquí. ¿Las apuestas? Perfecto. Aquí. Y aquí. Vale. Aquí hay que hacer algún tipo de apuesta. Ah, mira, aquí también hay otro sitio. A ver. ¿Hola? ¡Ah!
Hola, el resguardo de la apuesta. ¿Qué? Necesito el resguardo para la carrera que te interese. ¿En la que esté interesado? Interesado en ver el archivo de fotografías, claro. Yo no tengo un boleto de apuestas. Pues vale, adiós. Necesito un boleto de apuestas que se hace con la máquina que tenemos. Pero claro, ahí aparecía el día, la semana, el año, algo así, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos cuál es? No sé. ¡Vamos! ¡La nena necesita un nuevo par! Vamos a hacer un foto guardado, por si acaso. Guarda partida. Final de rompecabezas, cuartel, tal, tal. Aquí vamos a estar aquí, en la ranura 3. O en la 4. En la 3. Vale, esto aquí tiene que haber algo, esta zona. A ver, porque Glotis está bebiendo, está molestando al otro. ¿Esto qué es? No necesito comida de gatos. Comida de gatos. Si le doy con ese chisme, a ver. Comida de gatos. Con la motosierra esta. A ver. S'il vous plaît, monsieur. ¿Eh? El abridor de latas no funcionaría ahí. Vale, él entró ahí. ¿Por qué entra ahí? Yo puedo cerrar esto. Vale. Y lo cierro. Lo cierro. Y unas escaleras. Lo cierro. Entonces, en teoría, habría que encerrarlo aquí para algo, ¿no? ¡Oh! ¡Por favor, no haga eso! Vale, tengo que encerrarlo de alguna manera. No necesito comida de gatos. ¿Y cómo lo encierro? Aquí no, aquí ya he mirado yo anteriormente, no se puede hacer nada. ¡Ábrelo inmediatamente, gatito! El Glotis ahí. ¡Gorras al aire! ¡Vámonos! Está aquí. Yo creo que hay que encerrar el camarón en algún lado. No me parece buena idea entrar por la fuerza en la oficina de Max mientras está con Nick. Entonces, hay que encerrarlo de alguna manera. Vale, vamos a esperar otra vez que vuelva a entrar ahí dentro. Y habrá que poner algo en la puerta, puede ser. ¿Qué tenemos para ponerlo? Sí, sí, Manny. Arráscate la cara, porque también yo... Es que es complicado este juego, ¿eh? Hay que pensar demasiado, tío. Pensar muchísimo. No debería estar aquí atrás. Vale, él entra ahí dentro. Lo voy a cerrar. Y ahora que tengo que utilizar algo aquí para cerrar esto. A ver, puedo utilizar aquí. Esto no puedo meter nada ahí. Esto no es para cortar. Esto no puedo meterlo. Esto no es para beber el líquido. Esto, la guadaña puede ser. La guadaña no utilizamos nunca. ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor, no haga eso! No me dio tiempo. No me dio tiempo a mirarlo, tío. Ah, tengo que esperar otra vez. Tengo que esperar otra vez. ¡Atrapa ese ratón! A ver cómo vuelvo otra vez al camarero. ¡Venga! Yo creo que cerrar el camarero ahí de alguna manera. Para ir a algún lado. ¡Voy, gatito! ¡Voy, gatito! No me dio tiempo a meter la guadaña ahí, tío. Yo creo que es ahí, ¿eh? Esta escalera no me deja interactuar tampoco. Afuera. Aquí no hay nada. Hay que hacer aquí algo, tío. Encerrar aquí el tío este. Fijo, tío. Fijo, fijo, fijísimo. Seguro, seguro. Me parece muy mal que esté aquí. Vale, vete a tomar por saco. Vale, cerramos. Ponemos la guadaña. Vale, seleccionamos. A ver si lo cierra. ¡Sí! ¡Era eso, tío! Bueno, ¿y ahora qué? ¿Aló? ¿Aló ahí fuera? ¿Podría abrir aquí en la puerta, por favor? Por favor, ¿eh?
Yo creo que me he encerrado a mí mismo en esta pequeña habitación. Soy claustrofóbico, así que si alguien... ¡Claustrofóbico! No sé la palabra, difícil de decir, ¿eh? ¡Hola! ¡Hola! ¡Bombazo! ¡Ábrelo inmediatamente, gatito! ¡Mira los ojos de Glotti cómo están, chaval! ¿Qué es el trigo? ¿Dónde está ese cabareo? No para de beber, tío. ¡Ya estoy harto! A ver, ¿qué va a hacer? Vale, él va a buscar el barril. Y se debe el barril entero. Vaya fuerza que tiene, ¿eh? De fruta, pero voluminoso. Vale, él volverá aquí. Ah, sube las escaleras. Vale, ¿y aquí qué hay? Aquí arriba no hay ninguna abertura. No hay ninguna apertura. Vale, ¿y si lo cortamos con el... con esto? Los gatos, la lata. Vale, seccionamos. Sí. Vale, sí, eso estaba claro, que era esto. Supuestamente tengo que entrar adentro, ¿no? ¡Bueno! ¡Qué bueno! Ese sonido de... ¡Alguien está durmiendo durante el trabajo! Pues sí. ¡Está vacío! ¡Hostia! ¡Rubén! ¿Dónde estás? Hostia, bombazos, ¿no? ¡Oh, mon Dieu! ¡Echándote una siesta! ¡Siesta, verdad! ¡Pues el barril está vacío! ¡Así que rápido, tío, rápido! Sí, rápido. Monsieur. Merci. A sus órdenes. A ver, la guadaña me la cojo, ¡ay, Thor! ¡Más vino! Voy a despedirle por ignorar mis súplicas y entonces creo que podré... Vale, y ahora la teoría es que ya puedo entrar en ese ascensor que no nos dejaba entrar. Ningún hombre debería ser encerrado nunca en un lugar pues tan oscuro complicado, ¿eh? Y pequeño. Vale. Me acaba de llevar ya aquí, ¿no? Bueno. Estoy ahí dentro. ¡Hola! Se lleva el barril lleno y yo estoy aquí, a la izquierda. Vale. Perfecto. ¿Qué se trae? No quiero volver a acercarme a uno de esos. Vale. No quiero volver a acercarme a uno de esos. No quiero volver a acercarme aquí, a uno de esos. Queda otro. Aquí no puedo interactuar con nada. Tampoco nada, 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 nada alrededor. Nada alrededor. Vale. Vamos. ¿Qué hago? Vale. Tengo que salir de aquí, ¿no? ¡Hola! Salir. Aquí no. ¿No puedo salir de aquí dentro? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ahí sales. Esto está abierto. Aquí vuelvo a entrar. No puedo salir dentro, a ver. Debería coger algo, ¿no? Por aquí no puedo coger nada. Si voy aquí dentro. Vale, salir. Aquí no. Aquí no. No me deja.
Ahora sí. Ah, vale. Tenía que aparcarlo ahí. Vale. ¿Por aquí? ¿Me quedará aquí entonces ahora? Vale. Solo un botón en los controles. Pues ok, va, adelante. ¿Dónde vamos? A ver. Es la palanca de control de las panes. Ah, vale, es para bajar. Vale, esto sube y eso baja, vale, vale. Aquí subimos. Vale. Tenemos que engancharlo en algún lado, se supone. Creo que es mi idea. No puedo cruzar esta puerta. No puedo cruzar esta puerta. Salimos. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. Aquí no. ¿Y ahora cómo abro eso? ¿Eso de ahí? Vale. Vale, ¿qué? Ahora podemos acceder aquí. ¿Queda abierta la puerta o cierra? Pues voy a cerrar la puerta. Vale, entonces, no puede pasar esa puerta. Vale. ¿Y ahora qué? No puedo cruzar esta puerta. No deja. Aquí no. Aquí no. Aquí, 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 aquí. Nada. Se puede hacer nada. Bueno, pues a ver qué hacemos ahora. No se puede hacer nada. A ver si podemos entrar aquí dentro. No. Vale. ¿Cómo está la cosa? Podremos llenar con el líquido ese. A ver. Con esto, por ejemplo. Llenamos. La verdad es que no quiero hacer eso. Vale. Y si cogemos y ponemos el líquido. La verdad es que no quiero hacer eso. Vale, nada, no se puede hacer nada. Vale, entonces, a ver, ¿qué tenemos que hacer por aquí? A ver, ¿qué tenemos? Es para hacer lo de la tal gold. Nada. Vale, esto es importante. Todo lo que dice el papel es número 36, el ancla oxidada. ¿Y qué se supone que significa eso? Número 36, el ancla oxidada. Es complicadito este juego, ¿eh? La verdad que es la hostia, tío. Es la chaqueta de Lola. ¿La llave? ¿Qué estaba haciendo Nick con esta llave? No tengo nada más. Con esta impresora de billetes haré una casa de la moneda. Vale, esto es la semana. El lunes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Vale, esto es el día. Y esto es... ...14... ...11... ...15... ...14... ...13... ...12... ...11... ...10... ¿Esto qué es? 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Esto es el 1... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Va hasta el día 15. 15. Se llaman meses. ¿Y esto? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bueno, esto es el día. Esto es el día del mes.
Que va a 32, el día del mes. Vale, vale, vale. ¿Es el mes? Vale, vale, entonces vale. Hay que ir a la apuesta. A la casa de apuestas. ¡Venga! ¡Lo estás consiguiendo! ¿Está aquí? Voy cabrón. Es que no sé muy bien qué hay que hacer ahí. Andamos con este. ¿Hay alguien ahí? Ya te he dicho que no hay gorras hasta el martes. No hay gorras hasta el martes. Es el martes. Hay que hacer. Entonces, la apuesta es el martes, ¿no? Es el número el martes. Vale, vale. Vale, entonces. Si es el martes. Sabemos que es el martes cuando hacen las apuestas. Y aquí había una historia, tío. Amado Sanspuff, este felino acaparaba récords de velocidad y fue uno de los preferidos por las multitudes de Rubacaba durante muchos años. Hasta que un día su carrera se vio interrumpida durante la segunda semana de la temporada. La segunda semana. Cuando la nave Olivia 1, en su primer viaje, se estrelló en mitad de la pista de carreras y explotó. Muchos de sus seguidores testificaron que antes de chocar el dirigible, Sanspuff iba en cabeza. Vale, segunda semana. Amado Sanspuff, este felino acaparaba récords de velocidad y fue uno de los preferidos por las multitudes de Rubacaba durante muchos años. Hasta que un día su carrera se vio interrumpida durante la segunda semana de la temporada. Segunda semana. Cuando temporada. La nave Olivia 1, en su primer viaje, se estrelló en mitad de la pista de carreras y martes, explotó. Segunda Muchos de semana sus seguidores temporada. Testificaron que antes de chocar el dirigible, Sanspuff iba en cabeza. Vale, perfecto. Entonces. Segunda semana de la temporada. Vamos a hacer, a ver esto un momento. Es que esto no sé lo que es. ¿Qué es esto? Esto no sé lo que es. Todo lo que dice el papel es número 36, el ancla oxidada. ¿Y qué se supone que significa eso? Número 36, el ancla oxidada. Número 36, el ancla oxidada. Sí, esto hay que hacer algo. Hay que dar vueltas por aquí, mirar esto, hay que hacer aquí. A ver, vamos allá. El ancla oxidada. Tenía que hablar con alguien, ¿no? Aquí está el que estaba el naranja. El faro está allí. Aquí es donde está el ancla oxidada, ¿no? Esta zona está oxidada, ¿no? El ancla es esta parte, ¿no? A ver. ¿Será aquí hablando con este? Esta parte está oxidada. Puede ser hablar con este o hablar con el otro, con el que está ahí donde esperando para el barco. Sí, 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 sí. Ah, no, es aquí, ¿no? Tiene que ser aquí. Ahí había una carpeta o algo, ¿eh? Está durmiendo el naranja. Seleccionamos. No creo que eso aclare mucho las cosas. Ah, espera un segundo. ¿Significa esto algo para ti? ¿Quieres decir? Aparte de la canción, el poema, el bar y la estatua con ese nombre. ¡Claro! Es uno de mis diseños más famosos. Te lo enseño. Vale. Esa carpeta ponía algo. Veamos. Número 30... 36 aquí. Oye, ¿qué es esto? Claro, oxidada. Es que juego va de tela este juego, tío. A ver. Mi amiga Lola dejó eso aquí para mí. Oh, oh, sí. Lola estuvo aquí. Es muy dulce. Como una hija para mí. Dile hola de parte de papá Toto. Ha brotado, Lola. Oh. Bien. Por supuesto. Vale, pues aquí ya no hay que hacer ya, ¿no? Porque a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿La foto? ¿Cómo es? Vale, examinar foto.
Es como esos feroces gatos de escayola. 114. Vale, supone que está el gato. Vale, el Telegide. Es que cuenta la historia del gato, ¿no? Este es el que va ganando primero. 6-6. Y ahí pone. Merry me, Olivia. Es que no se ve muy bien, ¿eh? Es que se ve extendido. Vamos a ver una cosa. Vamos a cambiar una cosa. Vamos a ponerlo. Opciones. No, este no. El contenido especial. Vamos a ponerlo. Con bordes. Vale, y a ver ahora si se ve mejor. La foto. Se ve mucho mejor la foto así, ¿eh? Es que extendida se ve peor, ¿eh? Merry me, Olivia. ¿Te casas conmigo, Olivia? 6-6. Se ve mejor así ahora que lo veo, ¿eh? Vamos a hacer una cosita. Vamos a ponerlo ahí. Exacto. Y vamos a jugar así. Yo creo que se ve mejor esta zona así, ¿eh? Vamos a jugar así. Vale, entonces la foto. Vamos a ver otra vez. 114. Pum, 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 pum. 6-6, esto tiene algo importante. Vamos a poner este lado, mejor. Ah, sí, no estorba tanto. Vamos a poner este lado. No, porque bueno, aquí también queda bien, ¿eh? Tampoco pasa nada. Sí, vamos a ponerlo aquí así. Vale, entonces. Vamos a seguir. Vale, hay que ir a donde las apuestas y mirar. Pone 6. Es el martes. Y es la segunda semana. Y yo creo que tiene que ser ahí. A ver. Si no me equivoco. Vale. Las apuestas estaban para este lado, ¿no? No. Sí. No. No era ahí. Es que me lié. Vale, las apuestas estaban. Ah, estaban para aquí. Espera, espera. Estaban para este lado. Vale. Entonces. Tenemos que mirar. Eso. Lo de las apuestas. Y es que. Hay que entregárselo a este. Vale, entonces vamos aquí. Vamos a hacer una apuesta. Vale, se supone que es el 6, ¿no? El martes y la semana número 2. Vale, ese es mi objeto. Vale, vamos a coger. Vale, semana 2, martes y aquí el 6. A ver. ¿Hola? Ah, hola. El resguardo de la apuesta. Toma. Este no es igual que nuestro resguardo normal. Porque es de la anterior temporada. Bien, espera un momento. Aquí está. ¿Era eso? ¡Sí, era eso, tío! Ajá. ¿Qué? ¡Qué bueno! Gran ganador. ¡Qué bueno! Gracias, tío. Lo conseguí, tío. A ver, ¿qué foto es? ¿La tenemos ahí? ¡Ah! Está. El abogado con la otra, cuando sacó la foto Olivia. ¿Os acordáis? Que estaba ahí donde el bar. Y claro, ahora tenemos que ir con esta foto a enseñárselo al jefe. Al jefe o posiblemente
como necesitamos el abogado para defender al que entró en la cárcel, para que salga, entonces lo que tenemos que hacer es hacerle soborno con esta foto. Soborno, bueno. Chantaje, mejor dicho, no soborno. Hacerle chantaje con esta foto para que consiga defendernos, defender a nuestro amigo la abeja, para que salga de la prisión y así luego la abeja nos va a dar las herramientas, ¿no? Así que nada, hemos avanzado bastante. Vamos a guardar, por supuesto. Guardar. Vamos a guardar aquí en el 3. En el 4. Aquí. Sí. Poco a poco vamos avanzando. Llevamos 41 minutos, yo creo que está muy bien. Y lo dicho, vamos poco a poco avanzando, hemos descubierto más cosas. Ahora tenemos que eso, intentar ir a hablar con la foto que tenemos, hablar con un abogado, Nick, para hacerle chantaje para que consiga defender nuestra abeja, que nos saque de la prisión y la abeja nos dé las herramientas necesarias para poder subir al barco. Así que nada, espero que os haya gustado. Si es así, poned like. Si no es así, poned dislike y dejad todo tipo de comentarios. Así que muchísimas gracias a todos. Carpe diem. Chao.